Parque no tan divertido. Primero enfrentas a tu rival y luego usas la famosa técnica de la pantera para derribarlo así. Oh, Patricia, no tienes que atacarme y derribarme. Una vez ya es suficiente. Gilbert, deja de decir esas cosas. Me avergüenzas. ¿Podemos concentrarnos en el ataque de la pantera? Gracias. Confrontas a tu rival. ¡Y atacas! Oh, Patricia, me estás volviendo loco. ¿Sabes que me vuelves loco? Sí, lo sé. Por supuesto que lo sé. Vamos, concéntrense. El ataque de la pantera requiere concentración. Sí. Bien, como les decía... ¿Quién me está volviendo loco? ¿Quién? Mi querida murciélago, eres tú. Sí, mi Gilby. Bien, aprenderemos el ataque en otra ocasión. Me voy. Bien, voy a pasear con Junior y con mi madre. Adiós. ¿Estás feliz, Junior? Me alegra escucharlo. Te divertirás mucho con tu amigo en el parque de atracciones. Pero ten cuidado y no lo descuides ni por un segundo. Espero que se comporte. Miguel feliz. Miguel va al parque de diversiones con Pequeño Tigre. ¡No puedo creerlo! ¡Hola, Junior! ¡Estoy feliz de verte! ¿Sabes, señora? Yo solía ser malo. Yo quería ser un genio malvado, pero su nieto y la pandilla de la selva me ayudaron mucho. He cambiado. Abrí este parque de diversiones para redimirme y alegrar a los niños. ¡Entren, entren! ¡Nunca se irán! Digo, nunca querrán irse. ¡Hay muchas atracciones! Bien por ti, no siempre es fácil aceptar nuestras fallas y cambiar. Te deseo suerte en tu nuevo camino. ¡Diviértanse en el parque! ¡Nadie se salvará! ¡De pasar un buen rato! ¡Está garantizado! ¡Ah, mamá! Te busqué por todas partes. ¿Dónde está Junior? ¿Qué es este lugar? Junior pasará la tarde en el parque de diversiones. Es de un viejo amigo tuyo, Mickey, el gerbo. ¿Qué? ¡Pero es un villano! ¡Tiene planes malignos! ¡Hay que sacar a Junior de allí! ¡Mickey! ¡Mickey! ¡Deja salir a mi hijo! ¿Me oyes? ¡O sufrirás las consecuencias del guerrero tigre! Cálmate, Maurice. Ya no es malo. Creó este parque para redimirse. Se merece otra oportunidad. Y creo que es lindo. ¿Lindo, dices? ¡Es un sinvergüenza! ¿Qué actitud es esa? ¿Te das cuenta de lo resentido que estás? Yo no te crié así. Mis atracciones están al final de esos túneles. Engancha el pato, montaña rusa, laberinto. Van a caer muertos. ¡De alegría! Y están llenas de trampas mortales. ¡Eso es todo! ¡Están llenas de trampas mortales! ¡No salvarás a nadie esta vez, Junior! Cuando mis atracciones te pulvericen por completo, no tendrás más remedio que admitir que soy un villano magnífico. Disculpa, ¿puedo ir al baño? Necesito orinar. A Miguel le gusta mucho engancha el pato. Miguel, bueno. Engancha, engancha, engancha. ¡Sí! ¡Sí! Tigre pequeño hizo pama cuac cuac. Pequeño tigre gana. Miguel irá nueva atracción. Oh, disculpen, ¿alguien sabe dónde está el baño? ¿Podríamos pasar por el baño en el camino?
No, no es peligroso. Pequeño Tigre viene con nosotros. ¡Miguel atrapa a Pompón! ¡Miguel gana paseo gratis! Chicos, realmente tengo que hacer pis y... ¡Vamos! ¡Hagamos el laberinto ahora! ¡Oh, sí, vamos! Junior, ¿de verdad tengo que ir al baño? ¡Claro que no, mamá! ¡No estoy siendo terco! Solo trato de ser receptivo y justo. Para atacar a los malos hay que... ¿Receptivo y justo? Golpeas a la gente sin escuchar su versión de la historia. ¿Qué tal si su versión es destruir la selva o capturarnos a todos? Por ejemplo, piensa en Vladimir. ¿Sabes qué? Quiere llamar la atención. Sí, es un narcisista. Maurice, es solo una víctima. ¿Has tratado de hablarle amablemente, elogiarlo? No, nunca. ¿Y el Capitán Kohut? ¿Cuántas veces has peleado con él? ¿10? ¿Has pensado en ofrecerle un jugo de papaya? ¿O invitarlo a cenar para hablar de algo que no sea trabajo? No, nunca. Ah, pero mamá... El problema es que etiquetas a todos, bueno o malo. Eso es todo. Ay, no. ¡Nunca escaparán de mi laberinto! ¡Nunca! ¡El laberinto! ¡Se ve genial! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Pequeño Tigre tan fuerte. Pequeño Tigre nos muestra la salida. ¡Sí! Miguel perdido ahora. Esto es divertido. ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, cielos! Esto va a tardar un rato. ¡Esta vez se acabó! ¡Esa fue tu última atracción! ¿Última atracción? ¡Miguel no ha terminado! ¡Miguel ganó paseo gratis cuando Miguel tomó el pompón! ¡Pero eso no es un pompón! ¡Miguel, no se va hasta que Miguel tenga paseo gratis! ¡Bien! ¡Ve a la atracción que quieres, Miguel! ¡Me voy! ¡Genial! ¡Adiós! Oigan, amigos, paseo gratis para nosotros. ¡Sí! ¡Lo siento, chicos! ¡No puedo aguantar más! ¡Vamos! ¡Último paseo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¿Pequeño Tigre viene con nosotros? ¡Pequeño Tigre hace que Miguel equivoque el camino! ¡Pequeño Tigre conoce atajo! Espero que entiendas, Maurice. ¿Prometes que le darás a los malos la oportunidad de redimirse? Está bien, mamá. ¡Ah, Junior! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Se fue divertido! ¡Quiero hacerlo genial! Gracias, pequeño Gerbo. Miguel muy feliz. Miguel divertido en el parque de atracciones. ¡Mi plan no funcionó! ¡Mi parque está destruido! ¿Ves eso, Maurice? Sospechabas de Mickey, pero él hizo que a los niños lo pasaran bien. Mira a tu hijo. Se divirtió mucho, está agotado. Sí, tal vez tengas razón. Bueno, como tengo razón, deberías ir y felicitarlo. Está bien, tal vez fui un poco duro con Mickey.
villano. ¡Nunca lo lograré! ¡Mis planes nunca funcionan! ¡Debería rendirme de una vez por todas! Bien, Mickey, quería decirte, lo que estás haciendo es genial. Sigue así, creo en ti. Lo vas a lograr. ¿Tú en serio, Guerrero Tigre? ¿Lo dices en serio? Claro que sí, por supuesto, lo digo en serio. ¡Gracias, Guerrero Tigre! ¡Me diste la fuerza para continuar! Gracias a eso, nos veremos pronto. ¡Bananas letales! ¡Oh! ¡Mira todas esas moscas! ¡Pero qué festín! ¡Espera, Al! Hay una mosca azul y una roja. Debe ser una trampa de arañas. A la menor vibración, las arañas saltarán sobre nosotros. No te preocupes, Bob. Sé desactivar trampas. Solo tenemos que deshacernos de la mosca roja y luego podremos comer en paz. ¿Estás seguro? ¿Y por qué no la azul? Bob, todo el mundo sabe que siempre es la roja. Acabas de quitar la azul. El deber llama, amigos. ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¡Buena misión! Bien, abre. ¡Paquita! ¿Qué te trae por estos lados? ¡Hermanita! ¡Miguel feliz! Hermano, es terrible. Busqué por toda la selva. No quedan más bananas. Hermanita, no preocuparte. Miguel conoce los lugares donde hay bananas en la selva. Miguel mostrará, hermanita. ¿Los acompañamos? No hace falta, señor Maurice. Misión banana, misión para Miguel. Bien, gorilas. Busquen sus bananas. ¡Bananas! ¿Bananas? ¡Bananas! ¡Bananas! ¿Bananas? ¡Bananas! ¿Bananas? ¡Bananas! 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 ¿Bananas? ¡Miguel no entiende! Aquí el mejor lugar para bananas de Miguel. ¡Siempre un montón de bananas! Psst. Oigan, gorilas. ¿Están buscando bananas? Vengan aquí. Tengo una. Y puede ser suya a cambio de casi nada. 2 cocos, 5 piñas y 4 guayabas. Lo admito, es un robo. Miguel cambia banana por 3 pams. ¿Tres qué? ¡Tapi! 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 ¿Pero qué diablos están haciendo ustedes dos? Llevo semanas investigando a este traficante de bananas. Estuve 4 horas oculto en este arbusto esperando el intercambio. Y tú apareces y golpeas mi pista. Gran nonoceronte llamado Goliat, vengador como Miguel. No parece muy feliz de verte. Este mandril me iba a llevar a su guarida. Y tú, lo arruinaste todo, novato. ¿Miguel no ser novato? ¡Miguel Gorila Azul! ¡Oye, oye, tú, regresa! Miguel persigue villano peligroso. Paquita, no seguir. Pero, hermano, quiero verte golpear villanos. No, hermanita, ir a casa. Miguel, no necesito tu ayuda. Me encargaré de esto yo solo, ¿entendido? Cuando villanos atacar bananas, villanos atacar a Miguel. Eres muy joven e impulsivo para esta misión. Yo me encargaré, chico. Oigan, chicos. Necesito que se deshagan de esos dos. ¿Eh? No se muevan, bufones. Tengo a un rehén. Bueno, hola. Hola. Miguel, hacer pan man en elefante malo. Pero Miguel tiene un rehén. No puedes hacerle pan. Tienes que ser astuto. Vamos a cegarlo arrojándole guayabas a los ojos. Bueno. Miguel, ¿qué fue eso? Goliat dijo arrojar guayaba a los ojos.
¡No a los de Patricio, a los del elefante! ¡No ser culpa de Miguel! Muy bien, nos vamos. Sí. ¡Culpa de Goliat! Dos bananas por esto. ¡Qué buen trato! ¿Sí? ¡Uy, gracias a ti se escaparon! Déjame encargarme solo. Tengo más experiencia que tú. Soy un vengador, un campeón, para que lo sepas. Miguel también vengador. Miguel en la pandilla de la selva. ¿Ah, sí? Mira esta cicatriz, chico. La obtuve luchando contra toda una manada de elefantes. Nenefantes no peligrosos. Mira, Miguel morderse labios comiendo bananas. Eso es ser peligroso. Y esto fue un mordisco de cocodrilo. Jugo de papaya mancha no irse con nada. ¡Ataque de león! Dedo torcido cuando Miguel rascante trasero. Mordida de serpiente venenosa. Tuve que sacarme el veneno yo mismo. No, veo que se llevan muy bien. Darse hormiguero y... Jefe, nos han estado siguiendo desde el principio. Goliat es un ex-campeón. Y si no hacemos nada, seguirá causando problemas. ¿Y Miguel? También lo conozco. Está en la pandilla de la selva. Si se lo permitimos, también va a... ¿Darnos problemas? No, pegarnos. Tenemos que evitar que se intrometa en nuestro negocio. Creo que tengo una idea. Hermanita, no escuchará a Miguel. Hermanita se queda aquí. Gente mala en todos lados. Por favor, Miguel. Te prometo que no te molestaré. Seré buena. No. No. Eso no es justo. ¡Uy! ¡Imposible volver a seguirles el rastro! ¡Qué mal! Ese mandril nos iba a llevar a la guarida donde almacenan las bananas. ¿Puedo ayudarte? A menudo veo mandriles y elefantes transportando cajas llenas de bananas. Por lo general van para allá. ¿Lo ves? Por allá. ¿Entiendes? ¿Voy a tener plan? Sí. Seguir la pista de Patricio, encontrar la guarida y aplastar. ¡Pero Miguel! ¿Qué hiciste? ¡Pero Goliat decide aplastar! ¡Decía en la guarida, no a Patricio! Ups. Perdón, Patricio. Bien, bien, bien. De acuerdo, yo los guiaré, ¿sí? Estoy bien, estoy bien. Dime, Miguel, ¿alguna vez has conocido a alguien a quien no le hayas hecho pan? Miguel aún no es el pan a Goliat. Ay, estoy muy viejo para estas tonterías. Aquí están, las últimas bananas de la selva. Perfecto. ¿Por qué no las pones con las otras? Espero que no te siguieran. ¡Oh, no! Fui súper discreto. ¡Los tengo! ¡No! ¿Dónde está tu jefe? Allí arriba. Goliat y Miguel. Los estaba esperando. ¡Gran Tony! Sabía que estabas detrás de todo esto. Mira lo que conseguí, Miguel. ¡Hermano! ¡Hermanita! Miguel no estará contento. Miguel hacer pama a Gran Tony. Deja ir a la chica, Tony. Vamos a arreglar esto como rinocerontes, de verdad. Ahora yo mando, Goliat. Será mejor que hagan lo que digo, o si no, lanzo a la niña al geyser. ¡Hermano! Miguel, hazle panza, Goliat. No podemos correr el riesgo de que lastime a Paquita. Hazlo, Miguel. Golpéame, pero que no sea en ser... ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy demasiado viejo para esto! ¡Ay! ¿No puedes fingir? ¡Ay! ¡Ups! ¡Perdón! Miguel... ¿Ves la roca de allá? Voy a fingir lanzarte hacia ella. Bueno. ¡Ay! ¡Señor Goliat, muy fuerte! ¡Miguel no finge caer! ¡Oh! ¡Mira, Paquita! Están aplastando a tu hermano mayor. ¡Miguel, tu turno! Ah!
Bang. O el Geyser va a explotar. Paquita, escuchar a Miguel ahora. Miguel muy preocupado por hermanita. Sí, hermano. Gracias por salvarme, amigos. Ahora, hermanita, distribuir fruta en toda la selva. Se me ocurrió una gran idea. ¿Sabes? Al final no lo hiciste tan mal, pequeño gorila. Gracias, amigo nonoceronte. ¡Ahora a comer bananas! El surfista deslizante. ¡Vamos! ¡Sigamos adelante! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y descansamos! ¡Bien hecho! ¡Buen calentamiento el de hoy! ¡Especialmente tú, Frank! ¡Siempre tan serio con tus movimientos! Dime, Goliath, ¿cómo te sientes? Muy bien. Pude haber hecho 10 más. No hay problema. ¿Sabes? A partir de cierta edad es normal sentirse abrumado. Si quieres, puedo darte clases de gimnasia para... Bueno, ya sabes. ¿Quieres ponerme con los viejos? ¡Mocoso, no soy tan viejo! ¡Oh, mamá, mira! ¡Un dinosaurio! ¡Chito! ¡Muy! Bien, comencemos de nuevo. ¡Una vez más! ¿Un dinosaurio? ¿Te imaginas? Tengo que aceptar que para los niños soy un anciano. ¿Sabes, Goliath? Los rinocerontes de hecho descienden directamente de los dinosaurios. Científicamente hablando, eso es correcto. Gilbert, ¿recuerdas cuando te hablé sobre entender a los demás? ¿Tratar de consolarlos y buscar las palabras correctas? Sí, lo recuerdo. ¿Y? Olvídalo. Tú encárgate de los inventos y yo me encargaré de los consejos. Escucha, Goliath, los niños son así a veces, hablan sin pensar. No quiere decir nada con eso. Sería bueno que pasaras tiempo con niños de verdad. Para así entenderlos mejor. ¿Quién sabe? Tal vez te harán sentir joven otra vez. Es cierto, en cuanto a dar consejos es buena. Verás que ser joven es un estado mental. ¿Qué opinas, Junior? ¿No te gustaría pasar un tiempo con Goliath? Muy buena idea, Patricia. Hijo, ya sabes que los campeones, incluido Goliath, trajeron la paz, pero... Hace tiempo, antes que yo naciera. No, no. En realidad, Goliath, cuando tú nos protegías, nadie había nacido. Entonces, Goliath tiene mucha experiencia. ¿Podrías aprender mucho de él? Bueno, supongo que tienes razón. Digo, no cuesta nada intentarlo. ¡Vamos, viejo amigo! ¡Coraje! ¿Qué ocurre? ¿Qué dije ahora? Esto es lo que hacen los chicos de hoy. Sus cosas son súper peligrosas. Antes no éramos tan aventureros. Dos rinocerontes cara a cara, nos embestíamos y ¡boom! Eso era divertido. ¡Oh, sí! Yo me encargo. Esos chicos no van a asustar a Goliath. ¡Mira esto, Junior! ¡Hola, locos! ¿Qué onda, Petey Willis? ¿Está perdido, señor? ¿Podemos ayudarle? ¡Oye! ¡No hay un señor entre colegas! ¡Somos imberbes pasando el rato! mi nombre es Billy. ¿Qué quieren, si puedo preguntar? ¿Es él tu abuelo? ¡Oh, miren todos! ¡Es François! ¡Es el surfista de Ergan! ¡Wow! ¡Uy, ese soy yo! ¡Hola! ¡Soy Goliath! ¡No está mal tu truco! ¡Eso estuvo genial, hermano! Sí, lo sé. Soy un genio. ¿Qué puedo decir? Así son las cosas. Todo lo que hago es genial. ¡Wow! Como sea, ¿qué hay de ti, amigo mío?
Bueno, en realidad lo mío... no importa, a nadie le importa, abuelo. ¡Wow! ¿Oíste lo que le dijo al rinoceronte? Franzoa no le tiene miedo a nada. Es porque es el surfista de Argan. Oye, mocoso, ¿nadie te enseñó modales? ¡Ir! ¿Nadie te ha dicho que la palabra mocoso no se ha usado en miles de años? ¡Oh, wow! ¡Y su cara! ¡Lo destrozaron! ¡No Junior, no sirve de nada. No es tu culpa, joven tigre. Soy yo. Lo que dije fue ridículo. Pero no te preocupes por mí. Disfruta tu tiempo aquí. Juega con personas de tu edad. Si pasas mucho tiempo conmigo, envejecerás más rápido de lo esperado. Bueno, supongo que todos saben por qué me llaman el surfista de Argan, ¿no es así? ¡Yo lo sé! Sí, ¿qué tal tú? ¿No te llamas así porque surfeas? Y también es porque usas aceite de argán para que tu tabla de surf se deslice más rápido. Y luego usas el aceite de argán en tu cabello. Por eso es súper brillante, ¿ah? Sí, no está mal. Ustedes dos vengan a hablar conmigo. ¿Saben algo? Creo que ustedes pueden ser mis mejores amigos. ¿Tus mejores amigos? ¡Es genial! Haría cualquier cosa por mis mejores amigos, si ustedes igual... Oh, sí. Puedes pedirnos lo que quieras, François. Sí, y haremos lo que tú quieras. Lo sabía. Ustedes son como mis hermanos. Bien, aquí va. Casi terminé mis reservas de Argan. ¿Podrían traerme más? Dicen que hay mucho donde Macla la botánica. Bueno, lo siento. Nos encantaría ayudarte, pero ella siempre dice que no cuando le pedimos algo prestado. Sí, pero no tiene que saberlo, ¿entiendes? No podemos hacer eso, François. Sería robar. Está bien, lo entiendo. Solo tengo que encontrar otros mejores amigos. Mejores amigos geniales. Oye, somos geniales. Sí, entonces pruébenlo. Bien, bien. Conseguiremos mucho, Argan. Planea usar niños para robar a Argan. No dejaré que se salga con la suya. ¡Vamos, Junior! ¿Por qué tardan tanto? ¡Vamos, dense prisa! ¿No iba a lanzarnos una liana? Creo. ¿Fuiste tú quien hizo ¡Hiu! No. ¿Tú otra vez, abuelo? ¿No tienes amigos? ¿No te da vergüenza usar a los niños para robar a Argan? Y en el jardín de Marla, además, con esas plantas y animales extraños que los ataquen, es peligroso. Relájate, abuelo. ¿Qué puedo hacer? Quieren complacerme y yo no puedo decepcionarlos. Bueno, es suficiente. Estás metiendo a estos niños en problemas. ¡No te lo permitiremos! Abuelo, ¿olvidaste tu bastón? Tal vez sea hora de tu siesta. ¡Adiós! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Vamos, Junior! ¡Los niños están en peligro! ¡Resistan! ¡Salten rápido! ¡Muy bien, Junior! ¡Salgamos de aquí! ¡Wow! Bien, Junior. La misión no ha terminado. Ahora encontrar al surfista de Argan y enseñarle modales. Veremos si se atreve a volver después de esto. El rinoceronte y el tigre no me dejarán en paz. ¡Puedes contar con eso! ¡Son peores que la sagna! ¡Se acabó, François! ¡Devuelve el Argan! ¿Oyes? ¡Devuélvelo! ¡Nunca! ¡Ah!
¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Ay! ¿Junior? ¿Estás bien? ¡Guau! ¿Y también sabes surfear? ¡Sí! ¡Qué genial! Ahora discúlpate y devuelve el argán. Sí, devuélvelo, bribón. Aquí tiene, lo siento, señora Magla. Amigos, amigos, no van a creer lo que sucedió. Misión cumplida, joven tigre. Quizás nunca sea genial, pero al menos sé cómo luchar contra villanos. Eso no es tan malo. Yo sé pelear. Está bien, pero entonces dejas de presumir. Solo la pasamos bien, hermana. ¡Fantabuloso! Los hermanos Arbusto. Amigos, gracias por venir a esta demostración. Gracias a mi querido paciente, Bob. Les enseñaré a dar un masaje relajante en un abrir y cerrar de ojos. Como ven, está completamente relajado. Así que, ¿quién sigue? Sí, yo mejor paso. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontré frente a la guarida! ¡Amigo Cerdo volvió! ¡Fred! ¿Qué te trae por aquí? Hoy es mi despedida, ya caerá el telón, así que vine a invitarlos a mi presentación. ¡Qué bonito, amigo! Pero creo que no te sientes muy bien, ¿verdad? Sí, desde que a la cima pude llegar, en los hermanos Arbusto pienso sin parar. Si los hallo esta noche será un 10, y así tocaremos juntos otra vez. ¿Los hermanos Arbusto? Espera, ¿esa no es tu antigua banda? ¿No sabes dónde están? Creo que se fueron de la ciudad. Por eso me siento tan mal. Solo sé dónde Yelanda podría estar. Fue nuestra productora hasta el final. Al, ¿podrías hacerle un masaje a Fred? Creo que eso lo relajará. No hay problema. Muy bien, vamos, Fred. Confía en mí. No te arrepentirás. Eso es solo para distraerlo. Vamos a sorprender a Fred. Busca a sus amigos mientras Junior y yo nos quedaremos aquí para animarlo. Sí, veamos a Yelanda. Es nuestra única pista. ¡Vuelve cuando tengas talento! ¡Soy tan malo! ¿Malo? 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 ¡Malo, malo, malo! ¿Ustedes qué quieren? No me digan, tengo un don para encontrar talentos. Tú, cariño, supongo que eres el baterista de la banda. Adelante, muéstrame. ¡Dapi, dapi, dapi! No está mal, tienes buen ritmo. Tú, cariño, apuesto a que tienes una voz dulce. Sí, tal vez, pero no es por eso que vinimos. De hecho, somos amigos de Fred y vinimos buscando a los hermanos Arbusto. ¿Los hermanos Arbusto? Tenían talento, pero se salieron del negocio. Sí, lo sabemos. ¿Pero dónde podemos encontrarlos? Vernon, el baterista, vive en un monasterio en la montaña de las mil cuevas. A Lucy, en el del banjo, le gusta dar serenatas en la roca floreada. Y Eddie, el flautista. Lo último que escuché fue que estaba prisionero de los koalas. Muy bien, iré a ver a Vernon. Patricia, ocúpate de Lucien. Y Miguel, cuida a Eddie. Sí, Miguel a ser pama koala malo. No, Miguel, es una sorpresa para Fred. Tiene que ser secreto. Vámonos. Bueno, misión de Miguel será en secreto. Sí, claro. ¡Y vuelve cuando tengas talento! Ahora, ¿dónde estaba? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿No hay nadie aquí? ¿Qué? ¿Hablo muy alto? ¿Así está bien? ¿No hablas para nada? Muy bien, entendí. Hiciste un voto de silencio, ¿no es así? Estoy buscando a Vernon, el ex baterista de los hermanos Arbusto. Hola, Vernon. Me llamo Gilbert, soy amigo de Fred. Es su último concierto y le gustaría tener a los hermanos Arbusto con él. Los extraña muchísimo. ¡Ah, muy bien!
También hiciste un voto de silencio. Bueno, igual puedes ir al concierto sin hablar. Muy bien, busquemos un código. Pestañea una vez si su respuesta es sí y dos veces si la respuesta es no. Bien, entiendo que te guste el silencio, pero esto es un poco extremo, ¿no lo crees? ¡Es frustrante cuando alguien no reacciona! Cuando te veo, mi corazón comienza a saltar. Tu belleza me hace sonrojar como un colegial. Siento que el cielo puedo tocar. ¡Camelia! ¡La comida está lista! ¡Ya voy, papá! Bueno. ¿Qué le dijiste? ¿Por qué se fue? ¡Y olvidaste decir que la canción era mía! Pero no tuve tiempo. ¡Lo arruinaste todo! ¡Te aplastaré! Cálmense, muchachos. ¿No van a pelear? Bueno, gracias a él ya nunca podré estar con Camelia. Si entendí bien, Gran Tony, necesitas a Lucien para expresar tu amor a tu amada. ¿Por qué no lo haces tú mismo? En realidad, cada vez que veo a Camelia me vuelvo loco. Bajo esta piel dura hay un corazón que late. ¡Se los advierto! Si se lo cuentan a alguien, los aplastaré. De acuerdo, Gran Tony. Veo que no te sientes muy cómodo con las chicas. Pero yo te ayudaré. Solo tienes que prometerme que no aplastarás a Lucien. Eso suena bien, pero si fallas, habrá consecuencias. Capriciela, como te dije, tienes que tapar los agujeros con los dedos. ¡Eso es exactamente lo que hago! ¡Oh, es magnífico, mi hojita de eucalipto! ¡Gracias, papá! Te lo advierto, Eddie, te quedarás en esa jaula hasta que mi hija aprenda a tocar la flauta. Sería más fácil prohibirle que tocara la flauta. ¿Prohibirle? Nadie le prohíbe nada a mi pequeña papaya. Cuando ella quiere algo, se lo damos. ¡Koalas malos encerraron a Eddie! Misión de Miguel es secreta. Miguel vino a liberar a Eddie para sorprender a Fred. ¿Fred? ¿Qué pasa con él? Fred muy triste por concierto. Hermanos Arbusto, ayudarlo a estar mejor. Sí, está bien. Pero antes de que me saques, rescata mi flauta. La tiene Capriciela. No hay problema. Miguel trae flauta. Misión de Miguel secreta. Tengo una idea. Voy a tocar un poco de música. ¡Eso es música de verdad! ¡Oh, no! ¡Rompí mi voto de silencio! ¿Crees que debería volver con mi banda? Es cierto, nunca he dejado de pensar en la música. Te lo agradezco. ¡Muy bien! ¡Entonces vámonos! Sí, tenemos que ir a un concierto. Gran Tony, ¿qué estás haciendo aquí? Camelia, yo... ¿Sí, Gran Tony? Sí, bueno, lo que quería decir es... Camelia, tengo algo muy importante que decirte. Camelia, tengo algo muy importante que decirte. Tus ojos son como estrellas elegantes. Tus ojos son como perchas de elefante. No, dile, cuando te veo me siento en el espacio. Cuando te veo no hay suficiente espacio. Eres un ángel del cielo. Eres un bagre del suelo. Solo puedo pensar en ti. Eres pesada y muy gris. De la mano iremos por el prado. ¡Un gato pardo es tu hermano! Nunca me habían humillado tanto en toda mi vida.
Está bien, no tenemos elección. Si no quieres perder a Camelia para siempre, supera tu miedo y habla con el corazón. Sí, adelante, te ayudaré con mi música. ¡Espera, Camelia, no te vayas! La timidez es la que me hace decir tonterías. Soy un chico grande, pero cuando te veo no sé qué hacer. En realidad, eres la rinoceronte más hermosa de la selva y cada vez que te veo mi corazón hace pum pum. ¡Oh, gran Tony! He esperado este momento toda mi vida. ¡Vamos, demos un paseo juntos! ¡Gracias, Lucien! Ahí lo tienes, no fue tan difícil. ¡Miguel lo hizo! ¡Mi flauta! ¡Me robó mi flauta! ¡Me robó mi flauta! Misión secreta de Miguel fue un éxito. Ahora Armadillo puede jugar con amigo cerdo. Gracias, Miguel. No hay tiempo que perder. ¡Mi flauta! ¡Vamos, Fred! Presiento que este concierto saldrá bien. ¡Lo harás genial! Pero sin nadie con quien tocar, mi último show va a sonar muy mal. Ese sonido me es familiar. Es como cuando con mi banda solía tocar. ¡Oh, oh! No puedo creer lo que mis ojos ven. Mis viejos amigos aquí otra vez. Hermanos Arbusto, hora de la acción. Mi último concierto será el mejor. No vine a dejarte sin sentidos. Solo vine a deleitar tus oídos. Tengo ritmo, canción y corazón y ¡boom! ¡Soy genial! ¡Soy rock! No solo rock, hip hop, DJ, animador, sí. No saben lo feliz que soy. Eso sí es talento. Tigre y Gruñón. Aquí vamos, los bocadillos están listos. La habitación está lista. ¿Y la fruta para la ensalada? Ah, ya te encargaste de eso. Es bueno que tengas mucho... No es por criticar, pero en casa de Maurice no creo que Junior lleve una alimentación equilibrada. Muy bien, estamos listos. Ah, aquí está Tony. Hola, mamá. Oh, aquí estás. Mi pequeño tigre, ¿no estás cansado del viaje? ¿Y eso es nuevo? Digo, tu campana no se parece mucho a... No te quedes ahí, entra. Tenemos bocadillos listos. El viaje debe haberles dado hambre. Gracias. Oye, tu campana se parece mucho a la señal de la pandilla, ¿no? Oh, no. No se parece para nada a tu señal. ¿Cómo puedes decir eso, Maurice? Ahora, ¿por qué no vas a saludar a Tony? ¡Tío Tony! ¡Estoy muy feliz de verte! Maurice, qué bueno verte. Me alegra tenerte en casa por unos días. No es fácil con todas esas misiones, pero el equipo insistió en que tomara vacaciones con Junior. Y tenían razón. Esa no es forma de vivir para un pequeño tigre como Junior, yendo siempre de un lugar a otro. Pero en sus vacaciones, al fin podrá descansar un poco. ¿Cierto, pequeño? Esta tarde vamos a jugar a la rayuela y luego al escondite y luego podemos comer una merienda. Sí, genial, mamá, pero él debe practicar sus técnicas de combate. Para su entrenamiento necesito una docena de aros de fuego y unos 4 rinocerontes. ¿Tienes algo así de casualidad? Vamos, Maurice. Junior está de vacaciones. Y tú también. No es nada, mamá. Es solo mi entrenamiento habitual. No, Maurice. Las vacaciones son vacaciones. Junior está con la abuela y con la abuela seguimos las reglas de la abuela. Nada de entrenamiento y está obligado a jugar. ¿Les quedó claro? Está bien, mamá. No habrá entrenamiento hoy. ¡Ah! ¡Es la señal! El juego para después. ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! Esa no es la señal de la pandilla de la selva. ¿Ah? Pensé que sí, mamá. Es que tu señal suena igual que la de la pandilla. Para nada. ¿Puedo ir a ver? No, quédate aquí, Maurice. Iré yo. Oh, hola, señorita. ¿Qué la trae por aquí? Ah, es un placer, señora Guerrera Tigre. Soy Meredith. ¡Ah! Está muy alto aquí.
Está más cerca que la pandilla de la selva. ¿Y qué la trae por aquí? ¿Una misión de jardinería? No, más bien una misión de enmendar errores. Me dijeron que cuidabas el vecindario, así que pensé... Hay una pequeña inundación en el valle. ¿Podrían solucionarlo? Sí, por supuesto. Oye, mamá, ¿podemos hablar un segundo? ¿Podrías esperar un momento? Ya vuelvo. ¿Qué? ¿Has vuelto al trabajo? Ni siquiera me lo dijiste. Mamá, se supone que estás retirada. Minu, vamos. No es que haya vuelto a trabajar. Es solo de vez en cuando y solo para los vecinos. Tony y yo debemos mantenernos en forma. De alguna manera hay que hacer un poco de ejercicio. Ya sabes lo importante que es a nuestra edad. Puedes hacer yoga para mantenerte en forma. Y no le robarías el trabajo a la pandilla de la selva. Mi grupo de justicieros. Vamos por los demás y resolveremos este problema de la inundación. Relájate, Maurice. No es para tanto. Ya oíste lo que dijo, es una pequeña inundación. Vamos a ver qué tal es y nos aseguramos de que todo esté bien, ¿verdad? Está bien, pero recuerda que sigues de vacaciones. Tony y yo nos encargaremos de eso. Tú solo observa y relájate. Muy bien. Ven, vamos, Meredith. ¿Qué sucedió aquí? Nunca había visto algo así. Meredith, ¿a esto llamas una pequeña inundación? Estoy tan sorprendida como ustedes. Puedo ver que el nivel subió mucho desde que me fui. Eso es muy extraño. No ha llovido en días. ¿Qué habrá hecho que el agua subiera tan rápido? Algo debe estar bloqueando el curso. Habrá que explorar el lugar para hallar el problema. Necesitamos una balsa. Maurice, recuerda, estás de vacaciones. Descansa y relájate. Bien, necesitamos una balsa. Buena idea, mamá. Qué original. Te estoy oyendo, Maurice. Me voy a quedar aquí porque no me va muy bien con el agua. No hay problema, Meredith. Nos ocuparemos de eso. ¿Están bien? Por ahora. Tenemos las cabezas sobre el agua. ¿Y qué hay de ustedes? Sí, nos las arreglamos. Todavía está bien. En realidad estamos bien. Ni siquiera tenemos que bajar a tomar agua. ¿Ves, Maurice? Nadie está preocupado, así que relájate, siéntate y disfruta de la vista. Primero resulta que no está retirada. Luego, usa la señal de la pandilla de la selva. ¿Solo vamos a sentarnos a mirar? La vista es mala, la balsa también. Maurice, te estoy oyendo. Tony, hay otros animales por allí. Ya pasamos casi todo el tiempo en el agua, así que... Y mucho bajo el agua, así que no importa. ¿Estás bromeando? Cuanta más agua haya, mejor. Hola, ¿todo está bien? ¡Silencio! ¡Es hora de la siesta! Nadie necesita nuestra ayuda. Ah, sí, todo bien. Incluso es agradable. Oye, ese es nuestro terreno de juego. Lo vimos primero. ¡Sí, ladrones! ¡No nos engañan! Solo queríamos saber si estaban bien. ¡Fuera de aquí! Ya veo cuál es el problema. Sé de dos que van a sufrir mucho. Sabemos lo que dirán. Lo sentimos mucho, ¿cierto, Dede? Oh, sí, Gino. Lo siento mucho. Cometimos un gran error, sobre todo yo. Si supieran cómo me siento. Está bien, entendimos. Lo sienten. Pero, ¿por qué hicieron un dique tan grande? ¿Han visto cómo está el valle ahora? Lo sabemos, no nos dimos cuenta. Era una competencia tonta con Gino a ver quién hacía la presa más grande y gané. ¡Basta, Dede! ¡Ganaste! Ese era el juego, eso es todo. ¿Qué está pasando? Gino, no la construí según el código, lo siento. ¿Qué? ¿No seguiste el código? ¡Oh, cielos! ¡Es un desastre! ¿Les importaría informarnos? ¡Oh, no! ¡Para nada! ¡Solo que la presa está a punto de romperse! ¡Mamá! ¡Si la presa se rompe, el agua se llevará a los animales! ¡Debemos evacuar el área! Ya lo veo. ¡Adiós, vacaciones! ¡Vamos! ¡Nos separaremos en dos grupos! ¡Seremos eficientes! ¡Vamos, Tony! ¡En marcha!
¿Cómo se ve, Maurice? Solo un viaje más. ¡No! ¡No nos iremos! Ah, si son molestos. ¡El agua se llevará todo aquí! Es solo una excusa para robar nuestro tobogán. Sí, seguro. Son tan celosos. ¿Cómo que no quieren irse? Les expliqué el peligro, pero se niegan a dejar su tobogán. ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea. ¿Ustedes otra vez? Vamos, chicos, empezamos mal, así que les traje una sorpresa. ¿Habían probado el tobogán elefante? ¡Oh, es genial! ¡Oh, qué divertido! ¡Oh, espera, espera, mi torro! La corriente está más fuerte. Al menos aquí estamos a salvo. ¡Qué alivio! Gracias, gran guerrero tigre. ¡Oh, no! ¡Por allá! ¡Miren! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Qué tragedia! ¡Eso es terrible! La corriente es muy fuerte para nadar. Y la rama quedará bajo el agua. ¡Mamá! ¡Tenemos miedo! Bien, amigos. Los necesitamos. Tardando mucho. ¡Esperen aquí! ¡Lo lamento! Solo un poco más. ¡Ah, eso es! ¡Oh, no! ¡Junior, depende de ti! Bien, Junior. ¡Auxilio, auxilio! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, no! Oh, ¡Junior! ¿Dónde están? ¡Junior! ¡Vaya! ¡Oh, bien hecho, Junior! ¡Sí! ¡Sí! Bien, creo que no jugarás con la abuela hoy, Junior. Sí, yo también estoy cansado. Las vacaciones con la abuela no son nada relajantes. Piratas del Cahuete. Muy bien, debido al clima, sugiero jugar algo para pasar el tiempo. Ahora todos intenten sorprenderme con una pregunta difícil. Difícil para ustedes. ¿Quién quiere aprender mientras se divierte gracias a mí? Lo amo, pero debo admitir que la modestia no es su punto fuerte. Miguel tiene pregunta. ¿Por qué mariposas no tener todas mismo color? Excelente pregunta, Miguel. Cada mariposa o lepidóptero tiene un color diferente dependiendo de la especie. Y hay 17,000 de ellas. Por eso se cree que no hay dos mariposas idénticas. ¡Oh, es hermoso! Bien, ¿cómo se forman los arcoíris, Gilbert? Para esta pregunta necesitan algo de imaginación. Imaginen 1,000,000,000 de gotas de agua suspendidas en el aire. Cuando la luz solar las atraviesa, eso difumina sus diferentes colores y así forman el arco iris. ¿Una última pregunta? ¿De dónde vienen los bebés? ¡Oh, la señal! Bien, te explicaré después, hijo. El deber llama. ¡Pandilla de la selva! ¡Arrístate! ¡Buena misión! ¿Abre? Aquí. Mira abajo. Bien, amigo. ¿Qué te trae por aquí? Gran guerrero tigre. Soy parte de la tribu de cangrejos herradura. Piratas invadieron nuestra playa y están robando todo. Eso es un gran problema. El coral es una protección submarina para los cangrejos contra los depredadores. Hay que hacer algo para ayudarles. Vamos, Gilbert. Vamos a la playa de los cangrejos. Bueno, tengo patitas. Supongo que los veré después. Una larga caminata. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Tomen todo eso! Apresúrense y carguen el coral. La marea está subiendo. ¡Oigan, piratas! ¿La pandilla de la selva, rápido! No está bien dañar la barrera de coral.
devuélvanlo o enfrenten la furia. Sí. ¿Capitán Cahuet? ¿Gran Furax? Sí, pandilla de la selva. Somos piratas. Nos cansamos de que nos vencieran. Sí, ya dejen de vencernos. Y somos piratas y ya no podrán tirarnos del tapete. Sí, porque no hay tapetes en el barco. Sí, no hay ninguno. Silencio, ve y termina de cargar el coral. Sí, bien, pero no es justo. Aún siendo piratas, no puedo expresarme. Pero dinos, ¿qué harán con todo ese coral? Bueno, somos piratas. El coral es un tesoro. Lo hallamos, lo robamos, lo escondemos. Listo, es nuestro trabajo. Y el nuestro es impedirlo. ¡Pandilla de la selva, al abordaje! ¡A las armas, marineros! ¡Saquen los cañones! ¡Au! ¡Au! ¡Moris, esquiva! ¡Au! ¡Son erizos de mar! ¡Au! ¡Son muy puntiagudos! ¡Au! ¡Au! ¡Chapón! ¡Miguel! ¡Maurice! ¡Gilbert! Wow. Bien, perdimos esta vez. ¡No! Ya están muy lejos. Hay que hallar la forma de llegar a ese horrible barco. Junior tiene razón. Aún si los alcanzamos, tienen ventaja sobre nosotros. Están armados. No hay que pelear. Solo necesitamos quitarles el coral. Está en la bodega. ¡Ah! Tengo una idea. Los necesito, cangrejo cerradura. ¡Chicos, vamos! ¡Y aquí lo tienen! ¡Un submarino de cangrejos! ¡Podremos alcanzar a los piratas sin que nos vean! ¡Avanza! ¡Repasemos esto una vez más! Mientras Patricia y Maurice crean una distracción y evitan que el barco se mueva, nosotros abordaremos el casco. Hacemos un hoyo adentro y listo. Nos metemos en la bodega y tomamos el coral. ¡Vamos, Miguel, a babor! ¿Cuál babor? Es decir, a la izquierda. ¡No, tu otra izquierda! ¿Y dónde esconderemos el tesoro? ¡Oigan, piratas! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡Estos tigres son tenaces! ¡Vamos, marineros! ¡Ataque torpedo! ¡Sí, señor! ¡Veamos qué tienen! ¡No! ¡Falló! ¡Perfecto! ¡El barco se detuvo! ¡Comencemos! ¡Mira un poco a estribor! ¡La mano con la que haces papi! Un poco hacia la mano con la que comes bananas. ¡Abre la escotilla! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Miguel, puedes abrir la esclusa! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Siempre estoy limpiando cuando los demás se divierten! ¿Ah? ¿Qué escoba tan rara? Veré si hay otra en el almacén. ¡Perfecto! ¡Ya entramos! Espero que Maurice los distraiga mientras cargamos todo en el submarino. Si el bote se mueve, no solo rompería la escotilla, sino que también hundiría el bote con nosotros. ¡Uha! ¡Hija! ¡Por aquí! ¡Ja, ja! ¡Apunta bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A mí no, tonto! ¡Dispara al tigre! ¡Furax! ¡Leva anclas! ¡No nos seguirán en el océano por siempre! ¡Debo apresurarme! ¡Si el barco se mueve, se terminó todo! ¡Amola! ¡Buen día, eh! No deberías estar aquí. Las chicas dan mala suerte a los barcos, en especial si eres de la pandilla de la selva. Pero solo quería hablarle, Capitán Furax.
¿Capitán? Yo no soy el capitán, ese es Cahuet. Precisamente, noté que Cahuet siempre te insulta, pero creo que sería su mejor capitán. ¿No, eso crees? Es bueno oírlo, pero verás, él no confía en mí. Dice que nunca hago nada bien. Hablemos de eso. Vamos, siéntate y cuéntame tus problemas. Tómate tu tiempo. Tenemos todo el día. Muy bien, Miguel. ¡Toma los sacos! ¡No lo lograrás! ¡Fallaste! ¿Qué es eso? ¡Hay una cosa rara en el agua! Además, siempre me toca la litera de abajo. ¡Brak! ¿Qué haces? ¡Hay problemas! ¡Todos tienen problemas! ¿No ves que estoy en sesión aquí? ¡Siéntate y espera tu turno! Ok. ¿En dónde estaba? ¡Oh, sí! Y cuando era niño, los otros se burlaban de mí. Siempre que jugábamos voleibol, yo era la red. Bien, bien. Hallé otra escoba. Espero que esta no haga tanto ruido. ¡Toma el último saco, Miguel! ¡Tenemos que volver a la superficie! ¡Alarma! ¡Furax! ¿Por qué no se mueve el barco? ¡Furax! 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 ¡Por todos los cielos! ¿Dónde están? Fue como cualquier día. Y luego, olvidaron buscarme en la escuela. ¡Esperé solo por 3 horas enteras! Bien, muy bien. Necesitabas expresarte. ¡Vamos! ¡Den un aplauso a Grifus! ¿Qué sucede aquí? ¡Furax, triple tonto! ¿Por qué no la capturaste? ¿Por qué no levaste anclas? ¡No sirves para nada! ¡Ya es suficiente, Cahuet! ¡No usarás mi sobresensibilidad para bajar mi autoestima! ¡Ah, sí, sí! ¡Bien dicho, sí! ¡Bien dicho! ¡Por tu culpa estoy desarrollando problemas de conducta! ¡Y me importa lo que los demás piensen! ¿Lo que piensen de ti? ¡Exactamente! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Pero ahora, gracias a Patricia, soy consciente de mis fortalezas y quiero ser capitán! ¡Así que dame el sombrero! ¡Estás yendo muy lejos, Furax! ¡Solo hay un capitán aquí y soy yo! ¡Alerta! ¡Alerta máxima! ¡El gran gorila y el tercero sacaron todo el coral por un agujero en el barco! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Piratas! En caso de que no sepan nadar, ¡consigan salvavidas! ¿Los necesitamos? ¡Ay, pero qué amables! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Bueno, cuando yo era joven... ¡Quietos! ¡Oh! Y listos para nadar a la playa, ¿bien? ¡Bien hecho, Miguel! Creo en ustedes. Ahora crean en sí mismos. ¿Ves, Patricia? Hago lo que me dijiste. Y mírame, ¿no replanté eso mejor? Replantaremos todo el arrecife por ti, Patricia. ¿No es así, amigos? ¡Oh, sí! ¡Sí! Sí. La próxima escogeré un equipo con muchos músculos y sin cerebro. Bien, ¿de dónde vienen los bebés? Otras especies no sé, pero los tigres es simple. En el comienzo, hay un huevo que flota en su viaje. Luego, alguien lo halla y ¡puf! Un bebé tigre sale de él. Tu abuela me encontró en la playa y yo te encontré en el río. Ahí lo tienes, ya lo sabes. Sí, así es. Los bebés tigres vienen de huevos. Soy tan feliz de haberte encontrado, hijo. La princesa monocromática. ¡Auxilio! ¡Me persiguen! ¡No escaparás de mí! ¡Auxilio! ¿Crees que lo logrará? No te preocupes. Seguro llegarán a tiempo a salvarla. ¡Auxilio! ¡No tan rápido, tortugador! ¿Ah? ¡Prepárate para enfrentar a los roedores de poder! ¡Roedor amarillo! ¡Roedor rojo! ¡Roedor azul! ¡Roedor rosa! Hijo, ¿dónde estás? ¡Ah, sí, aquí estás! ¡Hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué es eso de roedores de poder? ¡Miguel llega tarde! ¡Miguel se perdió al principio! ¡Descuida, Miguel! ¡Falta la mejor parte! ¡Aún no han activado sus poderes! ¡Miguel amar tanto a los roedores de poder! ¡Los roedores de poder hacen dumpy, dumpy, dumpy! ¿Alguien puede explicarme de qué se trata esto? El mejor espectáculo de la selva. Un grupo de vigilantes que combaten villanos. También tienen superpoderes geniales. ¡Oh, no! ¡Tortugador es muy poderoso!
Amigos, tendremos que activar nuestro superpoder. ¡Poder roedor! ¡Fuerza arándano! ¡Superpoder! Oh. ¡Sí! ¡Poder arándano! Me temo que lo verán todo el día, Gilbert. ¿Te gustaría que vayamos a ver la exposición de pintura de Salvador? ¡Oh! ¡Gilbert! Ahora que han activado su superpoder, Tortugador está acabado. De acuerdo. Bien. Entonces creo que iré sin ti. Nos vemos. ¿Salvador? ¿Salvador, estás aquí? ¡Oh! ¡Qué impresionista! ¡Wow! ¡Y es tan realista! ¡Salvador hizo lucir estos koalas tan amenazantes como si fuesen a capturarlo mientras pintaba! ¿Qué? ¿Hubo una pelea aquí? ¡Salvador puede estar en peligro! Ellos estaban en los lienzos de Salvador. Quizá lo trajeron aquí. Debo ser muy silenciosa. Ustedes, manos arriba. Tú toma el de la derecha. Yo sí. El de la izquierda. Ten cuidado, ellos tienen cómplices y están armados. Tú, suelta el arma. ¿No quieres obedecer? Te lo advierto. Te cansarás de esto antes que yo. ¡Más rápido! ¡Quiero mi retrato! ¡Quiero mi retrato! Princesa Capriciela, haré lo que pueda. Pero deje de moverse, por favor. Debe estar quieta o yo no podré hacerlo. No, estar quieta me aburre y yo hago lo que quiero. Así que date prisa y termina mi retrato y mejor que sea el más bello de la selva. ¡Oh, te cortaré tu bigote! ¡Oh, no! ¡No mi bigote! ¡Se lo ruego! Necesito un plan para sacarlo de aquí. ¡No lo soporto más! ¡Por favor, es mi décimo intento! ¡Estoy totalmente exhausto! Pues, qué mal por ti. ¿Bigote? ¡Oh, no! ¡No el bigote! ¡No el bigote! ¡Oh, no, 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 no! ¿Cómo ha podido el magnífico Salvador caer tan bajo? Es patético. ¿Dónde está la vida y el mensaje del artista? No es digno de tu modelo. Es cierto. No es digno de mí. Si lo permite, le encontraré un verdadero artista. Este no vale la pena. Solo hace garabatos. Sí, no valgo un centavo. Hago garabatos. ¡Bah! Le traeré a Porco Picasso, princesa. Ese es un verdadero artista. ¿Qué dices, Puerco Picasso? ¿Qué tanto sabe él de arte? Les mostraré lo que es el color, la vida, el mensaje del artista. El verdadero arte viene de adentro. Revela la verdadera identidad de la modelo. Quítate esos accesorios y déjanos verte. No, 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 no. Sí, sí, sí. Salvador, espera. Ah, es gracioso. Te pareces a Patricia de la pandilla de la selva. En realidad, soy Patricia de la pandilla de la selva. Ay, lo siento. Cuidado, roedores de poder. Tortugador volvió. Aún más malvado. ¡Oh! ¡Es muy fuerte! ¿Qué van a hacer? Ya activaron su superpoder y no fue suficiente. ¡No lo sé, Al! ¡Qué emocionante! ¡Amigos, no tenemos elección! ¡Debemos activar nuestro superpoder! ¡Poder roedor! ¡Vaya genial! ¡Asombroso! No te saldrás con la tuya tan fácil, Capriciela. Mis amigos me rescatarán y te enseñarán buenos modales. No me interesa. Quiero mi retrato. Y no esperes que pose otra vez. Me tiene harta. Tendrás que usar tu memoria, ¿de acuerdo? Entendido.
Me temo que se acabó. Jamás podré pintar esa peste de memoria. Y no me inspira para nada. Voy a perder mi bigote. Tranquilo, no te preocupes, Salvador. Nos sacaré de aquí. Esto es lo que haremos. Es muy lindo ser el guardia personal de Capriciela. Antes cultivaba patatas, pero no era tan tranquilo. Sí, bueno, no me quedaré por mucho. La princesa me tiene de los nervios. ¡Mejor ríndete! ¡Puedo durar todo el día! Bien, amigo. A las tres, ambos soltaremos nuestras armas, lento y contento. ¿Una? ¿Dos? Bien, no fue tan duro, ¿o sí? ¡Ajá! ¡No esperabas eso! ¡Oh, qué ingenioso eres! Salvador revelará su obra maestra, su mejor trabajo. La obra que lo convertirá en el mejor artista de la selva. Me estoy refiriendo a su retrato, majestad. Lo llama Princesa Monocromática. Oh, es tan rosa y está tan vivo. Ese movimiento. Parece que el lienzo se mueve. El mensaje del artista es claro. Soy la más hermosa. Entonces, ¿qué les parece? ¡Cuidado! Están armados. Hora de correr, Salvador. Rápido. ¿Ah? ¡Toma esto! ¡Mi retrato! ¡Rompieron mi retrato! ¡Quiero otro al instante! ¡Atrapen al del bigote! ¡Corre, Salvador! ¡Corre! Te rendirás, ¿o qué? Te lo advierto. Me enojaré y... ¡Me caí! ¡Estoy acabado! ¡Vete sin mí, Patricia! ¡Vete! ¡Oigan todos! ¡Aquí vienen! ¡Rodéenlos! ¿De dónde salieron? ¿Qué están haciendo, inútiles? Oh, lo sentimos, princesa, pero son demasiados. ¡Resuélvanlo! ¡Quiero mi retrato ahora mismo! ¡Es una orden! ¡Eres una molestia! ¡Eres la persona más molesta que conozco! Regresaré al negocio de las patatas. Era más tranquilo. ¡Muy bien, princesa! ¡Salude a Puerco Picasso por mí! ¡Vuelvan! ¡Todos ustedes! ¡Vuelvan! ¡Quiero mi retrato! ¡Vuelvan! ¡Quiero mi retrato! Muchas gracias, Patricia. Me salvaste a mí y a mi precioso bigote. Fue un placer, Salvador. ¿Sabes? Soy una de tus mayores admiradoras. ¿De veras? ¿No prefieres a Puerco Picasso? ¡No! Tu trabajo es mucho más... ¿cómo se dice? Irresistible. Oh, ¿qué? ¿Qué te ocurre? ¡Oh, la inspiración! ¡Está volviendo! ¡Me sobrepasa! ¡Necesito crear! ¡Necesito pintarte, Patricia! ¡Necesito revelar tu belleza al mundo! ¡Oh! ¿Bien? ¿De acuerdo? ¡Oh, no! ¡Tortugador volvió otra vez! ¡Y aún más malvado! Parece que esta vez no hay alternativa. ¡Poder roedor! ¡Super mega hiper poder! ¿De verdad siguen viendo eso? No, estaba por irme. Un grupo de vigilantes que combate villanos no es tan buena idea. Y siempre pasa lo mismo. ¿Qué hay de ti? ¿Y tu exposición? ¿Qué tal? Nada mal, en lo absoluto. El Museo del Villano. ¡Señor Maurice! ¡Señor Maurice! ¡Ratón Volador y Ratón Gruñón han visto al señor Maurice! ¡Miguel ya no tener bananas! ¿Por qué todos deben molestar a todos? Y sin tener ninguna buena razón. ¡Ratón Gruñón, no enojarse! ¡Miguel, no más bananas! ¡Es buena razón! ¡Claro que lo entendemos, Miguel! ¿Cierto, Gilbert? Sí, sí, lo entendemos, Miguel. Hola, Miguel. Oye, ¿por qué estás de mal humor?
Nos ocuparemos de eso después. Ahora el deber llama. ¡La pandilla de la selva! ¡Al rescate! ¿Abre? ¡Ah, hola, Roger! ¿Qué te trae por aquí? ¡Oh, Dios, pandilla de la selva! ¡Es terrible! ¡Es catastrófico! ¡Cálmate, Roger! Cuéntanos qué pasa. Bueno, todas las abejas desaparecieron. Y si no polinizan las flores de mis bananos antes del atardecer, perderé toda mi cosecha de bananas. ¿No más bananas? ¡No! Sé valiente, Miguel. ¿Sabes? Podríamos tratar de polinizar las flores de banano. ¿Patricia puede polinizar bananas? Señor Maurice, Miguel va al jardín con Patricia. Miguel ayuda a Ratón Volador a polinizar bananas. Bien, Miguel, pero aún debemos encontrar las abejas. Oye, Roger, ¿notaste algo extraño estos días? Ahora que lo preguntas, noté algo sospechoso. Una silueta bailando al lado de mi huerto. ¿Qué? ¿Una silueta que baila, dices? Eso es interesante. Roger, ¿podrías recrear el baile de esa figura? No entiendo. ¿De qué serviría que Roger baile? ¡Tú no lo entiendes! El baile es como se comunican las abejas entre sí. Resulta que sé lo básico. Ah, sí. ¿Hablas abeja, Gilbert? Sí, cuando eres alérgico a las picaduras de abejas como yo, quieres poder decirles que no eres una amenaza. Entonces, Roger, ¿recuerdas el baile? No estaba tan cerca, pero creo que recuerdo algunos de sus movimientos. Era algo como... ¡esto! ¡Oh, sí! ¡Lo recuerdo! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Paso lateral! ¡Otro paso lateral! ¡Manos en el aire! ¡Oh, sí! ¡Eso es! Entonces, uno más... ¡a un lado! Queridas abejas, les pedimos que se muevan de inmediato a la cueva junto al campo de margaritas. Sí, Junior. Sabemos dónde encontrar las abejas perdidas. ¿Y con mi cosecha? ¿Qué hacemos? Sí, Miguel y Patricia van a salvar las bananas que crecen en su huerto. Sí, sigue a Roger. Gilbert y yo vamos a la cueva a buscar las abejas. ¡Andando! Deben ser guardias. Deberíamos tener una estrategia para entrar. ¡Bonsai! ¡Sí! ¡Apártense! Bienvenidos, queridos visitantes. Por favor, síganos. Gracias. Gilbert, ¿todo bien? Puedes venir. Hay algo sospechoso aquí. Por aquí, así. Recuerden cubrir cada flor con polen y la naturaleza hará el resto. ¡Crece, pequeña banana! ¡Crece! ¡Vladimir! ¡Lo sabía! ¡Tenía que ser uno de tus sucios trucos! ¡Libera a estas abejas de inmediato! ¡O sufrirás la gran ira del guerrero tigre! ¿Ah? ¡No finjas ignorarnos, Vladimir! ¡Oye, te atrapamos! ¿Eh? ¡Uy! Lo siento, pero... no debiste provocar la ira del gran guerrero tigre, ¿sabes? Bien, espero que hayas aprendido la lección y... ¡hasta luego! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, pandilla de la selva! ¡Bienvenidos al Museo de Vladimir! Creo que ya has visto algunas de mis réplicas. Gracias a la cera producida por mis abejas locales, he podido crear estas espléndidas estatuas con mi efigie. Dime, ¿no son perfectas? Ven y contempla mi magnífica exposición de Vladimir. Yo la llamo Un día con Vladimir. Aquí ves a Vladimir a las 8 a.m. cuando se despierta. Allí, Vladimir a las 8:15 cuando desayuna. Espléndido, ¿no? El tercero es Vladimir a las 9 a.m. cuando hace popó. Luego, a las 9:15, Vladimir piensa en la grandeza de Vladimir. Y a las 10:30, Vladimir recita su poema sobre lo grande que es Vladimir. Es de mis favoritos. Bien, lo entiendo. Pero las abejas son vitales para el equilibrio de la selva. Así que, museo o no, debes liberarlas. Tus preocupaciones inútiles aburren al gran Vladimir. Y además, necesito cera de abejas para crear mis estatuas. Solo piensas en ti, en la selva y en el equilibrio ecológico. Bueno, es muy egoísta. Vladimir tiene la amabilidad de ofrecer a los habitantes de la selva este museo en honor a la figura más importante del universo, yo mismo.
Sí, como sea, qué egoístas. Bien, ahora a liberar las abejas. Eres totalmente incorregible. Te hago el inmenso honor de ser el primero en visitar mi museo de Vladimir y me lo agradeces así. ¡Qué lástima! ¡Tú sufrirás la ira del gran, magnífico Vladimir! Gilbert, diles algo a las abejas para que se calmen. Un poco más, Patricia. Bananas crecerán pronto si las salvamos. Bueno, todavía faltan todos estos. Bien, aquí vamos de nuevo. ¡Corre, pequeño tigre, corre! ¡Gilbert! ¡Haz algo! ¡Paren ahora! ¿Espera, qué? Vaya, son muy buenos. Oh, sí. Me pregunto quién ganará. Oigan, ustedes dos, deténganlo. No se queden ahí parados. Por aquí, bolas de pelo. Peleen con alguien de su tamaño. ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedito? Tú ahí, cuidado. Se acerca por el otro lado. Derríbalo. ¿Oh? Por aquí. ¡No! ¡Mi museo! ¡No! ¡No! ¡Tú vas a arrepentirte! ¡Me atasqué! ¡No puedo moverme! ¿Ves eso, Junior? La cera se derrite con el sol. Si pudiéramos redirigirlo a una estatua cercana a Vladimir, lo detendríamos. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Ah? ¡Ataquen mis leales abejas! ¡Espero que funcione! ¡Más! ¡Rápido! ¡Píquenlo! ¡Aún más rápido! Parece que Vladimir está patinando. Patricia, no te rindas. Patricia, piensa en todas las bananas pequeñas que Miguel no comerá si Patricia se rinde. No, Patricia, por favor. Ya no puedo más, Miguel. No puedo moverme. El día casi ha terminado. No, me da demasiada lástima. Pero al menos lograron salvar la mitad. Es mejor que nada. Y vamos a salvar el resto. ¡Gilbert! ¡Adelante! Bueno, pero será la última. ¡Oh, Gilbert! ¡Bailas tan bien! ¡Au! ¡Me picaron! ¡Rápido, Patricia! ¡Boca a boca! ¡Puedo sofocarme! Déjame hacerlo. Soy un profesional en el boca a boca. ¿Está bien con el bigote? ¿No te pincha? ¡Santo salsero! ¡Tapi, tapi, tapi!
Miguel, para deshacerte de las hierbas tienes que arrancarlas, no golpearlas. O nunca terminaremos mi jardín de hierbas medicinales. Mira, Bob, él sabe qué hace. Oye, Maurice, ¿qué es eso? ¡Oh, glorioso y poderoso gobernante! Soy Merlinu, el mago, y vengo a pedirle ayuda. Bob, creo que quiere que lo ayudes. Cree que eres un príncipe o un rey. Sacaste a Escaliflor de la Piedra, la espada mágica del Rey de Reyes, el de la profecía, con sus fieles caballeros. ¿Estás seguro? ¿Me hablas a mí? ¿Y qué pueden hacer el príncipe Bob y sus caballeros por ti, amigo? Hemos sido atacados por el terrible príncipe negro, un traicionero que roba los objetos mágicos de la selva para expandir su reino maligno. Y mi pueblo se muere de hambre desde que robó el santo salsero. ¿El qué? El salsero, un caldero mágico que produce alimentos ilimitados. Vaya, vaya. ¿Has pensado en tomar clases de jardinería? Podría ser más eficiente que pedirle a Bob que alimente a tu pueblo, ¿no? El valiente príncipe Bob es nuestra esperanza. Debes ir en busca del salsero. Bueno, a fin de cuentas, soy el elegido. Y no podemos tolerar semejante injusticia, ¿verdad, Maurice? Oye, Bob, el sujeto cuenta contigo. Bien, te acompañaremos y traeremos de vuelta al salsero. ¡Oh! Ahí reina el engañoso príncipe negro en su castillo del mal. Miguel no entender de qué habla sombrero puntiagudo. Yo tampoco, pero me cae bien, me llamó príncipe. No avancéis más, extraños. Esta es la tierra del príncipe negro y nadie puede entrar sin antes derrotarme en un torneo. ¿Qué pasa aquí? Bien, si eso es todo, vamos. Las reglas son simples. El primer competidor en caer de su montura perderá. Felicito, señor. Usted es muy valiente, pero terminará mordiendo el polvo. No estoy acostumbrado a pelear así. Es un caballero muy fuerte. Necesito una estrategia. Me ha derrotado, señor. Me arrodillo ante usted. Pueden usar el puente. Bien, fue divertido. Hasta la próxima. ¿Viste? Casi tengo toda la fruta. No puedes ganarme en este juego. El castillo está muy bien protegido. Tendremos que infiltrarnos, Gilbert. Tengo una idea. Bob, distracción. ¿Otra vez? Apuesto 3 kiwis. ¡Mi fruta! ¡Robaste mi fruta! No, mira. ¡La fruta está huyendo! Sí, se está moviendo sola. Lord Pop, casi me quita la magia del susto. Bueno, todo va bien según lo planeado. ¿Dónde está Escaliflor? Olvídalo, está en el estanque. ¿La dejaste en el estanque? Debo ayudarlos, usaré mi lengua. ¿Su qué? De acuerdo, jálame por mis piernas. ¡Hola, suéltame! ¡Príncipe Bob al rescate!
¿Ah? ¡Peligro! ¡Estamos bajo ataque! ¡Allí! ¡Intrusos! ¡Muévanse! Cualquiera que se atreva a desafiar al Príncipe Negro sentirá mi ira. Los petrificaré con esta poción mágica. ¡Abracadabra! ¡Poción mágica malvada! ¡Miguel no podrá moverse! Se llama pegamento, Miguel. Solo pegamento. Átenlos y llévenlos a la sala del trono. ¡Qué tontos! ¿Quiénes se creen para enfrentarme? Yo, que robé todos los objetos mágicos de la selva para convertirme en el poderoso mago que dominará el mundo. ¡No lo lograrás! ¡Te patearemos el trasero y devolveremos el salsero a nuestro amigo! ¡Ah! ¡Podrías enviarlo primero! ¿El salsero de Merlinú? ¡Imposible! Esta poción será perfecta para alimentar a mis futuros ejércitos. Muy bien, ¿podemos parar con la magia falsa? Porque ya me cansaste. ¿Cómo dices? No soy un mago falso y te lo demostraré. ¡He aquí mis poderes! Ahora soy completamente invisible. ¡Vaya! Es bastante bueno, ¿no? ¿Y qué les parece, pandilla de la selva? ¿Es mi magia real o falsa? Soy el poderoso mago de la selva. Podría hacer llover con un chasquido de mis dedos. Incluso en el desierto. Bueno, necesitaría unas nubes por encima, pero aún así, nadie se atrevió a cuestionar mis poderes antes. ¡Príncipe Bob, a sus servicios! ¡De la magnitud de mi poder! Bien, gracias, Bob. Luego de eso, nunca, y quiero decir, nunca serán capaces de desafiarme porque... ¡Ayúdenme! ¡Guardias! ¡Me atacan! Miguel, ¿podrías desatar esa cuerda? ¡Nunca me atraparán! ¿Salitre y azufre? Toma esto, Morris. Podría ser útil. ¡Por el poder de la jungla ancestral! No se asusten. Es solo un hongo fosforescente. ¿Así que ya agotaste tus trucos? Obligues a llamar a mi dragón. ¡Rex! ¡Ven, muchacho! Los dragones no existen. ¿Es? Ese es su dragón. ¡Corran! ¡Oye, Morris! ¡Cierto! Miguel también es un gran mago. ¿No es así, Miguel? Sí, señor Morris. Vamos, Miguel, demuéstralo. ¡Abra banana! ¡Wow! ¡Ese mago es súper poderoso! Aún no has visto nada. Si me transformó en una rana, a ti te transformará en un insecto y te devorará. ¡Rex! ¡Ataca! ¡Rex, cuidado! Miguel llega y Miguel ahora transformarte en mosca. Ven por él, Miguel. Dame una gran mosca jugosa. ¡Abra banana! ¡Bob! ¡Eres un verdadero héroe! Y Miguel un gran mago. Este musgo se llama espirulina. Es un alga llena de pequeños nutrientes. Solo tienen que añadir agua a la temperatura correcta y las algas se reproducirán súper rápido. Podría alimentar a toda la selva. La leyenda del salsero es real. ¿El salsero también funciona con banana? Hablando por todo el pueblo, los felicito por devolverme el precioso salsero. Y para agradecerles por eso, los nombro... Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¡Hurra! ¡Hurra!
Príncipe Bob, portador de Scaliflor, héroe de la profecía. ¿Serás nuestro líder desde hoy? Bueno, eso está bien, pero todavía tenemos misiones esperándonos a mí y a mis caballeros. Muy bien, nos vemos. Muy bien, amigo. Nos vemos luego. ¡Abra banana! ¡Abra banana! ¡Basta, Miguel! ¡Me vuelves loco!